Te traje una sorpresa. Sorpresa. Día de los Reyes Magos is one of the most magical nights for kids all across Latin America. Los Reyes Magos are our version of Santa Claus. They are the ones that brought presents to baby Jesus, and now every year they bring presents to us, human babies. De verdad, en aquel tiempo era algo mágico, era una experiencia mágica, una emoción grande porque era la única vez en tu vida que recibías un regalo. You never got presents, not even no, on your birthday. No, never. Pero para eso tampoco era así como que ya te los ganaste, ¿no? Tenías que trabajar día a día durante todo el año porque siempre te decían, los Reyes Magos te están mirando. Wow, and you only got one present, right? One present. Y a veces nos tocaba compartir la patineta del patín del diablo con los tres hermanitos. No se crean, yo nunca tuve una patineta del diablo. Primero, te tenías que ir a dormir bien temprano, porque si no te dormías temprano, los Reyes Magos iban a pasar de largo y no iban a llegar a tu casa. Así que, ay, forzando los ojos, cerrar los ojos a dormir. Y la emoción y el corazón acá bien fuerte. ¡Ay! Ya me emocioné. One of my favorite memories growing up from the Reyes Magos was going to Irapuato and then going to see the desfile. So it's a big parade where it's going down the street and they have the Reyes Magos. Yeah. On a horse, a camel, and an elephant. And then when we moved to the US, it was great because we have Santa Claus on December 25th, and then we had the Día de Reyes on January 6th. So we got twice the presents. Although I wasn't too sure of the Reyes Magos because they never brought me exactly what I asked for. Ay, a mí tampoco me trajeron nada. Digo, nada de lo que yo pedí. No te quejes. I remember when I was in third grade, mi maestra Marta, she told us that the Reyes Magos didn't exist. Ay, sí, que yo me enojo con esto, ¿verdad? ¿Por qué le dijiste, maestra Marta? Les acabaste con emoción. How old were you when you found out? Yo creía en los Reyes Magos hasta que ya era bien grandota. Que ya tenía como 12 años. Y todo fue porque por andar de esculcona me metí al closet de los juguetes. Y yo, ¿qué hay aquí? Y entonces que mi mamá me mete una buena regañada. ¿Y qué crees? Que no nos trajeron regalos los Reyes esa noche por andar de metiche. So you didn't get any presents? No, bien triste, pero esa noche no, en la 2 de la mañana cuando desperté y que vamos a los zapatos y que no había nada de regalos. Y yo, ¡oh! ¿Qué pasó? Se acabó la magia. Sí me dieron mi buena lección. ¡Ay, Emanuel! Te traje una sorpresa. We got the Rosca de Reyes here. It says it's an oval-shaped bread representing a crown with jewels. Bueno, la Rosca de Reyes tiene una tradición. Dentro del pan vas a encontrar un baby Jesus. A la persona que le toque. ¡Ay, ya lo vi! Wait, is the baby there? A la persona que le toque el pedacito de rosca que traiga dentro el baby Jesus va a tener que hacer una cena el día de la Virgen de la Candelaria. Oh, wow, look at this. Oh, yeah. It's right here. This is the baby Jesus is right here. I'm just trying to make a video. Now I have to make tamales? This sucks. More than just a simple holiday, this day represents family unity and tradition. Ah, yes. Ay, te quiero dar un abrazo. Macho de hecho. Feliz Día de Reyes. All right, everyone, thank you so much for joining us today. Please let us know in the comments below how you celebrate Día de los Reyes Magos, or if you celebrate another tradition. We want to hear your stories about Christmas and about presents and about family and traditions. So we're looking forward. And about Rosca de Reyes. Ay. Enjoy. Ay. Ah.